Pintoras, poetas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, novelistas, mujeres todas ellas grandes y artistas. A través de su arte desafiaron las normas sociales en la España de los 30. Sin embargo, sus nombres son poco conocidos o desconocidos o no tan estudiados como los de otros grandes de la generación del 27. Pues mantenían una relación estrecha, los miembros masculinos y femeninos. Lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. No se entiende, o desgraciadamente sí. Su condición de mujeres las desterró a muchas de ellas tras el exilio. Hoy las vamos a recordar en Las Sin Sombrero, un documental absolutamente imprescindible. Nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima. La escritora Concha Méndez, la ilustradora y escultora Margal Gil Roeset, la escritora y actriz Josefina de la Torre. Yo diría que es uno de los iconos de las vanguardias españolas del siglo XX. Es difícil encontrar una energía tan potente que pueda ser tan multidisciplinar y tan eficaz. Maruja Mayo, pintora. Ernestina de Champorcín, poeta. Me parece una de las personalidades más interesantes de la generación del 27. Y ahí no hago distingos entre hombres y mujeres, sino que es una generación muy brillante en la que está Lorca, Cernuda, Alberti, Alexandre. La filósofa María Zambrano, las escritoras Rosa Chacel y María Teresa León. Es una mujer de una gran importancia, pero muy, muy desconocida, tapada, olvidada. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España. Rompedoras, transgresoras, valientes, luchadoras, que habían conseguido cotas de libertad. En nuestro Imprescindibles de hoy, vamos a ver un documental sobre 8 mujeres de la generación del 27, todas ellas de gran talento, muy obviadas en la historia, en la que en general solo se habla de ellos, Las Sin Sombrero. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. La materia de hoy pues será examinable, como siempre, ¿vale? Bueno, a veces la historia que viene en los libros no es la historia real, es la historia seleccionada por un autor. Entonces, yo he elaborado la teoría de los puntos ciegos, eso que en los libros no se nos cuenta, especialmente en los libros de literatura. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Si hacéis una comparativa solamente en este periodo, podéis encontrar más de 200 autores, más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera.
Al final de la década de 1920, surge en España un excepcional grupo de intelectuales y artistas que cambiarán para siempre el panorama cultural español, la conocida como Generación del 27. Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti son algunos de sus miembros más destacados. Todos sabemos quiénes son y la importancia de su legado. Pero tan amplio es el conocimiento de sus miembros masculinos como amplio el olvido de sus figuras femeninas. Las artistas pertenecientes al grupo del 27 fueron mujeres de gran talento, que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, rompiendo las estrictas normas sociales y culturales de una España lastrada por mentes anquilosadas. Su obra es decisiva para entender un país que nunca la reivindicó. Más allá de que no se han reconocido los méritos de las mujeres escritoras de aquel grupo, es que incluso nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima de muchos de los nombres de varones que recordamos, y sin embargo nadie ha sabido de todas estas mujeres. Bueno, bueno, probando. Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Y entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, yo, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible. Porque que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad? La obra de Concha es una poesía muy influida, ¿no? Muy, en cierto modo, al principio, mimética de alguna manera, pero con una capacidad receptora grande, de haber leído a los poetas y, por ejemplo, Inquietud y Surtidor, sus primeros libros, pues son libros juveniles, libros un tanto inexpertos, pero donde a veces surge la imagen, porque eso sí, ella nunca llegó a ser una vanguardista en poesía. Ella no experimentó con los ismos de la época. Y luego las lecturas que ella misma cuenta, como va descubriendo, porque claro, estas mujeres tienen que ser autodidactas. La influencia de Alberti es clarísima, sobre todo en los poemas de Mar y Tierra. Ese es el título, que es el libro fruto de su viaje a la Argentina, cuando ella decide irse, una chica sola que se va a Buenos Aires. Y ella entra en el ambiente bonaerense. Buenos Aires, una ciudad con una actividad y una grande, tanto que ese libro se lo publican en Buenos Aires con los dibujos de Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, y es un libro precioso. Luego regresa a España y se vuelve a incorporar. Y luego ya el encuentro ya con, ¿no?, las experiencias amorosas que ha vivido, y hermanas, y amigos, y la lleva a ese libro, que es un librito pequeño, Vida a Vida, donde de alguna manera está detrás la historia con Alto Laguirre, pero ahí hay una evolución en su lenguaje poético, siempre dentro de una poesía que pudiéramos llamar clásica. Ellos son impresores, van a ser impresores. Los impresores de la generación del 27. Van a publicar una serie de revistas, 1616, Caballo Verde para la Poesía, que la dirigía Neruda. Hay unas fotos estupendas que ella está con un mono azul en su imprenta. Y verdaderamente era una casa abierta a todo el mundo. Era una mujer que despierta a unos sueños que todas las mujeres querían, de libertad, y que tiene el valor de ponerlo en práctica, porque muchas de ellas hubieran querido volar a Europa o América, pero ella lo hace.
este romper, este abrir nuevos caminos, este querer, ese vitalismo que hay en Concha Méndez. Incluso al final, en Concha, cuando todo es muy negativo y hay mucha sombra, ella titula uno de sus libros, ella dice vida y vivir, vivir por encima de todo, a pesar, cuando ya incluso es una mujer mayor. Cuando era niña, empezamos a veranear en San Sebastián. Pues allí hacíamos vida de playa, sobre todo, pero conocí a un chico aragonés, que resultó Luis Buñuel, el director de cine. Éramos de la misma edad y nos pusimos en relaciones. Estas relaciones duraron siete años. Podemos decir que, aparentemente, por las relaciones, por las cartas, por la correspondencia que mantenemos de esa época, pues mantenían una relación estrecha los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. De hecho, emprendieron tareas juntos, colaboraron ambos en las mismas revistas, en la Gaceta Literaria, en la Revista de Occidente, en Ultra, en Alfar, en Verso. Participaron también juntos en tareas tan importantes educativas como las misiones pedagógicas. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. Que el ambiente que yo he vivido en la generación del 27 es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo, de tanto poeta y tan buenos. Si tú, espontáneamente, me dieras un beso y me atrajeras así estrechamente, dejándome oír en tu pecho latir del corazón, y un poco también la plata de tu voz, sería glorioso. Luego de esa plenitud, qué contenta. Hay una alusión amarga en la prensa de los años 20 que a mí me resulta entrañable. Se la recuerda a ella y a su hermana Consuelo, para empezar por su aspecto. Eran niñas que eran vestidas por su madre de manera bastante peculiar. Llevaban capas, una especie de caperuzas, y no había otras niñas como ellas en Madrid. Eran niñas librescas, que leían muchísimo, que leían lo mejor. Leían, por ejemplo, las traducciones de Rabindranath Tagore que habían hecho el matrimonio Jiménez de Camprubí. Ella empezó muy joven. A los 12 años, ella ilustró el cuento que escribió su hermana Consuelo, El niño de oro, que eran unos dibujos, bueno, de una fuerza, de una imaginación, también de una originalidad tremenda para una niña. Demostraba todo un mundo interior muy, muy, muy precoz al mismo tiempo. La obra de Marga causa furor. Causa furor porque se la ve como la obra de una persona ya formada, de una artista consagrada. Sorprende porque no se espera que una mujer tan joven pueda hacer lo que hace ella. Lo que es también muy interesante es cómo asistimos a finales de los años 20 a una cierta patologización de su figura como autora. Entonces José Francés y otros críticos en cierto modo la virilizan. Su talento es un talento masculino. También lo hará Juan Ramón Jiménez al hacer un retrato de ella en Españoles de Tres Mundos y establece ese contraste entre Consuelo, que es angelical, rubia, férica, y Marga, que es fuerte, casi virilizante. Es sorprendente que una mujer pueda hacer lo que ella hace y también expresar de manera tan profunda el dolor, el desamparo.
son ilustraciones de una gran sensualidad, ilustraciones en las que juega con las nociones de fealdad, con identidades raciales diferentes y con lo abyecto. Son cuerpos emaciados, muy delgados. Ella, ya muy joven, trabajó con un material que otros escultores y otras escultoras no usan hasta muy avanzada su vida, que es el granito. Se necesita una gran maestría y una gran confianza en la propia autoría para poder expresar a través de este material, mucho más difícil que la escayola o que la piedra, el dolor que ella expresa de manera tan admirable en piezas como La mujer del ahorcado, en la cual vemos a una mujer que parece que está asiendo los pies del hombre que está siendo ahorcado y que se apoya en su hijo de corta edad, un niño que parece de una factura racial diferente a la madre. Es un grupo increíblemente tenso y, como digo, es quizás esta tensión lo que más define toda la obra de esta niña genio. Esculturas no quedaron mucho, creo que quedan solamente como 17. Ella, el último día de su vida, como ya sabes, pues fue a la cantera, una cantera donde tenía su estudio y destruyó la mayor parte de su obra. Yo creo que cuando se trabaja con una autora o un autor que muere a destiempo, hay que hacer un gran esfuerzo para que esa muerte no domine todo el trabajo que haces de investigación, de análisis. Porque una muerte a destiempo es algo que no se entiende, es algo que casi que te fuerza a buscar una interpretación. Y hay que aceptar que quizás eso no es posible. No es posible saber a ciencia cierta por qué una persona decide quitarse la vida. Ella deja un diario, deja una serie de escritos. Y yo creo que hay un componente común en esos escritos finales. Y es que reflexiona sobre un ideal de autoría, un ideal de vida artística que piensa que no va a poder cumplir. Y al no poder cumplirse, decide pues acabar con su vida. Tengo bastante miedo. Parece que tendré que morirme triste, sin beso, ni corazón, ni voz de plata, ni versos. Ay, imaginar, siempre imaginar. Yo no sé si en ese momento sabré engañarme aún o me moriré de pena. Época nuestra de juventud, los bailes, entonces íbamos allí a bailar y luego después íbamos al cine y todas esas cosas. Creo que se han cometido muchas injusticias. Incluso la recuperación de la memoria histórica, con ser no solo importante, sino necesaria e imprescindible, y creo que no se ha hecho todo lo que se debería. Y creo que en este punto, Josefina de la Torre hasta ahora ha pagado un peaje, porque hubo mucha gente en el terreno cultural que nos ocupa que se quedó, que no se exilió, y que corren el grave riesgo de pasar absolutamente desapercibidos, incluso no reivindicados, de una enorme labor que hicieron durante años muy duros, porque si fue difícil exiliarse, para muchos de ellos fue muy difícil quedarse. Yo diría que es uno de los iconos de las vanguardias españolas del siglo XX. Lo digo no solo porque así fue catalogada, sino porque realmente si uno mira el conjunto de la primera mitad del siglo XX, lo que fue la participación sobre todo de las mujeres en la vida cultural intelectual española, encuentra muy poquitos casos, pero sobre todo encuentra muy pocos casos que, además de ser mujer, pues sean tan polifacéticas y tan emprendedoras y tan pioneras
en facetas muy diversas. Es difícil encontrar una energía tan potente que pueda ser tan multidisciplinar y tan eficaz, porque no eran entretenimientos, era verdadera vocación militante la que ella tenía por cultivar distintas facetas artísticas. Josefina adopta el personaje de Marlene Dietrich sin demasiado esfuerzo. La verdad es que incluso físicamente llega a parecerse. Hay algunas fotos firmado por Marlene Dietrich dedicado a Josefina de la Torre, sabiendo que era quien le doblaba el castellano. El perfil de Josefina como actriz, imagínate una Marlene Dietrich en los años 40 en el cine español. Ella con 20 años, ¿no?, escribe su poemario, ¿no?, el que la sitúa en la órbita literaria española, y que así lo recoge Gerardo Diego, ¿no? Y ese reconocimiento sí, es indiscutible, no se puede negar. Se podrá discutir si la nómina de los poetas del 27 incluye a todos los que eran, si son todos los que estaban o no, pero desde luego los que están son indiscutidos, ¿no? Y que ella figure ahí, en la nómina del 34, Antología de la Poesía Española, de Gerardo Diego, como una referencia poética de los novísimos en aquel momento, ¿no?, de las vanguardias, y que además ella sea la voz insular dentro de la generación del 27, porque esto también es muy importante, eso es muy propio de ella, así como Alberti es la voz del sur dentro de la generación del 27, Josefina es la voz insular. De haber sido, sería igual que tú, tan cierta que en mi recuerdo vives rubia y pequeña, envuelta en la tranquila claridad de tus ojos. Si hubiera sido, igual que tú sería, sonriente, con tu traje bordado de azucenas y con los brazos con que me rodeabas, sería tan igual a ti misma que como nunca has sido, ni es, ni ya será, te has quedado oscilando entre mis sueños, mía, prisionera en la luz aquella que he perdido. Hay un poema memorable que ocurre justo después de la Guerra Civil, cuando se produce el exilio de la mayoría de sus compañeros. Mis amigos de entonces, se titula. Es desgarrador. Es un poema desgarrador en el que ella hace una elegía casi, ¿no?, a lo que fue las relaciones que mantenían hasta ese momento, hasta antes de la guerra, todos ellos. Y la pérdida, la ruptura, la enorme fisura que supone en su vida personal y el dolor que le causa esa pérdida. Y dice textualmente, ignoro en qué ciudad y si algún día volveré a sentirme descubierta. Y esa es una llama. Es una brasa que ella le quemó el resto del tiempo. Y me acuerdo de Teresés en la verbena, yo iba con amigos cuando era joven, y generalmente con pintores. Era muy curioso. Esta amiga con Naruja Mayo, no sé si a Dalí vendría alguna vez, y nos reuníamos y nos hacíamos retratos en unas barracas. Hay una de un avioncito donde están Lorca, Buñuel, no sé si Dalí también. Yo tenía una que era Manolo tirando del burro, y Vicente Alexandre y yo sentados en el cochecito. Maruja Mayo empezó cuando pintaba, empezó así a pintar más. Primero yo la posé para una muchacha en bicicleta que hizo. Y luego mi raqueta de tenis, que era muy bonita, también la inmortalizó, como yo decía. Sí. El mundo madrileño de los años 20
que tiene ese lado un poco pueblerino y por otro lado esa enorme efervescencia y ese enorme entusiasmo de una generación que está muy unida. Los pintores y los poetas realmente van de la mano, son muy amigos y Maruja goza de esa confianza y tiene intimidad con todos ellos o con muchos de ellos, ¿no? Y esa parte un poco de la recuperación de lo popular, del arrabal, un poco ese mundo del extrarradio, de la feria, de la verbena, de las vistillas en Madrid, de San Isidro. Enseguida ella incorpora todo este mundo, que es un mundo, por otro lado, dinámico, moderno, de movimiento, pero un poco es el lado que gustó tanto a los futuristas y tal, del movimiento, del color, de las cosas que pasan de una manera simultánea. Maruja juega un papel fundamental, primero como elemento renovador de por sí, con esa enorme personalidad que ella tenía, y una enorme vitalidad, una enorme fuerza, una capacidad de comunicación tremenda, un entusiasmo que ella sabía transmitir a los demás, que yo creo que fue un elemento muy importante en su obra y su personalidad. Ella expone su primera gran exposición en la revista Occidente, que no era un sitio destinado a exposiciones de arte, y de hecho es la única exposición que va a organizar Ortega y Gasset y su equipo, es la de Maruja Mayo, que ya es súper emblemático y súper importante, estamos hablando del año 1928, ¿no? Con lo cual ella es muy consciente de que ella es parte de esa generación. Y dentro de eso, ella es muy consciente de que es parte de un grupo, es decir, el sector femenino, las mujeres, que en ese momento todavía pues, se les consideraba un poco que su misión en el mundo pues, no era precisamente ni quitarse el sombrero, ni pasearse en la calle sin sombrero, ni probablemente exponer, y menos exponer ese tipo de pintura, ¿no? El origen de Sorpresa del Trigo me brotó presenciando la última manifestación del 1 de mayo. Pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció: estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy decidida con un simulacro de armas y yo le dije: estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una eucaristía. Me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan. Sin exagerar, y me gustaría no exagerar, pues es como la gran pintora del siglo. No le tiene nada que envidiar a un artista como Frida Kahlo o a un artista como Georgia O'Keeffe. Pasa lo que pasa con todos los demás hombres de la generación del 27, no la mencionan. Cuando ella volvió del exilio, al principio nos contaba que no la reconocían, que cómo que no sabían nada de ella aquí en España, que con el éxito que había tenido en Argentina, en Nueva York y tal, que no la creían las cosas que contaba de la gente que había tratado y tal. Si te pones a ver, Neruda apenas la menciona de pasada en las memorias, Dalí apenas habla de ella, en general hay un silencio absoluto sobre las mujeres de aquella época. Realmente la libertad de la mujer en España, el avance de la condición social de la mujer en España no hubiera sido posible sin el fenómeno de la República, sin la aparición del gobierno de la República. Yo creo que la mujer o la República para la mujer moderna de esa época representó un doble despertar, podemos decir.
un despertar a un marco político lleno de libertades que ellas mismas contribuyeron a establecer, a instaurar, pero por otro lado supuso el despertar de la verdadera condición femenina. Como yo iba a buscar a Maruja Mayor en el portal del Zaguán, de ahí había como reuniones de grupos estudiantes y era muy interesante oír a las gentes, ¿no? En aquella época yo conocí también, bueno, a Rosa Chacel y a Ernestina de Chambourcier, una escritora muy buena y poeta. Nos hicimos muy amigas. Bueno, para mí Ernestina de Chambourcier es mi tía Nina. Este es el punto de partida. Empezó a ser una poetisa, una poeta, como ella decía, ya cuando yo era mayor, que es cuando empiezo a descubrir que era una poeta importante, que había pertenecido a la generación del 27, bueno, y empezó a descubrir toda su historia y, por lo tanto, la reconstruyo marcha atrás, ¿no? De modo que cuando veo, y me acuerdo haber visto con sorpresa un día una exposición suya en Madrid, y de pronto veo en una parada de autobús un gran cartel, Ernestina de Chambourcier. Y para mí fue, no es posible, mi tía Nina, pero ¿qué hace de pronto en un cartel en medio de la calle? Me parece una de las personalidades más interesantes de la generación del 27. Y ahí no hago distingos entre hombres y mujeres, sino que es una generación muy brillante en la que está Lorca, Cernuda, Alberti, Alexandre, Guillén, Salinas. Una de las personalidades más brillantes de esa generación. Ella se inicia como discípula asumida y voluntaria de Juan Ramón Jiménez, en quien ve naturalmente al gran poeta de la modernidad. Y ella quiere ser moderna. Y ella tiene pues, poemas sobre el jazz, sobre el baile, de momento sobre la velocidad. Incluso Juan Ramón Jiménez le comenta a Juan Guerrero Ruiz que han ido a ver esta escultora, la Gil Roset, y Ernestina. Y Ernestina dice que la manera en que ella se suicidaría es a toda velocidad, con un coche a toda velocidad lanzado contra un precipicio o contra el mar. De manera que hasta en la manera de pensar la muerte, Ernestina de Chambourcier era hipermoderna. Se van abriendo puertas. ¿Hacia dónde? Es la hora de mover lo soñado, de recurrir a aquello que parecía imposible. Un destino se cierra, otro se abre oscuro con un poco de luz agazapada al fondo. Tal vez alguna imagen perdida en la memoria. Una isla con árboles entramados de flores, una franja de tierra que el mar ciñe celoso. Los sobres se abigarran de ciudades insólitas. ¿Cuáles abrirán sus puertas a ese nacer distinto? Nadie pregunta nada. Y surge la sorpresa cuando un adiós se empina sobre el que aún no sabe. La singularidad, precisamente, de Ernestina de Chambourcier es su exilio continuo. Es un caso muy distinto a la Chacel, es un caso muy distinto a Maruja Mayo, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Primer Exilio, claro, está muy bien titulado, porque exilios tiene muchos. Tiene un propio exilio en su casa, la familia aristocrática, que de pronto se encuentra con una hija que les ha salido republicana. Que dentro de la propia historia de la República, ella pertenece a Izquierda Republicana, un partido casi de cuadro que una vez en el exilio, pues realmente se encuentra en franca soledad y casi sin auxilio. Luego, en México, tiene pues, el exilio natural, pero luego muere su marido, de manera que después del año 47 o 48, ella sufre un exilio de todo tipo. Y eso la lleva a una crisis de tipo anímico-espiritual que hace resurgir en ella la idea de un poema religioso. Poema religioso que ella entiende como la comunicación más directa con Dios. Y eso le hace derivar hacia el Opus Dei, que es donde ella termina. Y hasta los años 70 no regresa a España, pero cuando regresa a España ve también, aparte de Carmen Conde y a Vicente Aleixandre,
pues a Rafael Alberti, que también ha vuelto, a Rosa Chacel, a Maruja Mayo, pero está exiliada dentro de los que han vuelto de ese exilio. Ella encuentra paredes. Y el tema de la pared, que es claro, los límites impuestos no por uno mismo, sino por nosotros, especialmente por la familia o por la sociedad, ella los tematiza de una manera interesante, diciendo que, claro, la página no puede ser una pared, sino la página para ella es la libertad. Cuando hacían antologías en Gerardo Diego, los excluía a las mujeres. Yo le dije un día, digo, bueno, mira, tú nos excluirás, pero yo debajo de la falda llevo pantalón. Así es que ya. La verdad que me era antipático, ¿eh? Porque no se puede hacer eso. Los del 27 hacia todas las mujeres tampoco las crucean tanto, vamos a ser justos, ¿eh? Las tuvieron un poco. Tú sabes que cuando se hace la antología de Gerardo Diego, en la primera no hay ninguna mujer, la del 32. Y en la del 34 entran Ernestina y Josefina de la Torre. Pero ahí se entiende porque muchos se oponen, no quieren que estén. Concha Méndez no. Y luego ha habido antología donde no las incluían. Un día, al entrar a la granja de Lenar, en el café, me encuentro a Federico García Lorca, que estaba con Manuel Antola Aguirre. Entonces, Federico nos presentó. Bueno, Manuel se había ganado en París la vida con la imprenta. Entonces conoció a Picasso y a todas estas gentes. Yo pensé en la imprenta de este y dije, voy a ver si aprendo imprenta. Mientras me sale otra chamba en el caso o lo que sea, pues yo voy a aprender imprenta con este. Se hace una revista, que es la revista Héroe. El primer número es de Manuel Alto Laguirre, y es en 1931. En el segundo es de Rosa Chacel. Bueno, era una figura simplemente deslumbrante. O sea, si tuviera que usar una palabra para calificarla, tendría que usar la palabra deslumbrante. En todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de su obra literaria. Y claro, eso ya era, digamos, entrar en el mundo de Rosa Chacel era entrar, no sé, a través de una de las puertas sagradas, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando Rosa Chacel escribe Teresa en la España de los años 30, tiene ahí un propósito muy claro y un mensaje muy claro sobre el papel de la mujer y la capacidad de la mujer para transformar un estado social determinado y una escala de valores, etcétera, etcétera. Con la peculiaridad de que además fue escrita en una encrucijada histórica de España, con todo lo que supuso la Segunda República, justamente para desencajonar o desanquilosar o liberar a la mujer en su esfera íntima, personal, en su papel o en su peso social también, ¿no? María Zambrano y Rosa Chacel, siendo unas pipiolas, seguían a Ortega y acudían a sus tertulias en la Revista de Occidente o a sus clases en la Universidad de Madrid, estaban mucho más preparadas para encarrilar los tiempos que se venían que algunos otros que después figuran en las historias de la literatura como nombres indiscutibles de la nómina del 27. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó, o a partir de lo que produjo esas personas. Y luego, desde el punto de vista personal, lógicamente, sus relaciones pues, con María Zambrano, con Cernuda, con Alberti, con María Teresa, estuvieron ahí. Me levanto si quiero y si no quiero no me levanto. Dramatizando esa posibilidad conflictiva, ¿me levanto o no me levanto? ¿Tendré fuerzas para levantarme? ¿Puedo seguir aquí indefinidamente? ¿Y qué pasa si sigo aquí? No pasa nada, pero no soy capaz.
Rosa Chacel se desvinculaba mucho de la línea lacrimógena en todos los aspectos, incluido el exilio, ¿no? Entonces, ella decía, lógicamente, el dolor del fracaso de un proyecto que sería el que supuso la Primera República, eso es innegable, la sensación, pues eso, de fracaso o de derrota. Pero no hubo jamás nostalgia. Nostalgia de volver y todo eso, no. Porque la España victoriosa no era la España de ella. Y a esa España ella no quiso volver, nunca. Y el ser una persona muy sincera le dio una imagen que no era la imagen, a mi modo de ver, verdadera de ella, ¿no? Como persona exigente, como persona tal. Porque era una persona que si alguien le decía una tontería, pues no tenía ningún prejuicio en decir, mira, es que esto que estás diciendo es una solemne, a lo mejor decía eso, solemne tontería, o cosas así. Y ya empieza la cosa de infamia, que es una cosa horrible, la de los paseos. Los paseos era que las derechas mataban gente de izquierdas y las izquierdas, gente de derechas. Les sacaban de las casas, los detenían donde fuera, los daban, los llevaban de paseo, como se llamaban los paseos, y los fusilaban. Lo cual era tan monstruoso que era una cosa horrible. Empiezan los bombardeos en Madrid. A pesar de los bombardeos, se forma el Congreso de Escritores Internacionales. Nos reunimos los escritores y formamos una alianza antifascista. María Teresa León juega un papel importantísimo como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y como una de las principales artífices del lanzamiento del segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Se recorre medio mundo y lucha porque triunfe ese segundo Congreso e incluso tiene una entrevista con Stalin. Bueno, la entrevista de María Teresa León y Rafael con Stalin fue de 2 horas y cuarto. Y lo convence de que tienen que venir los escritores revolucionarios a Madrid, a la Madrid sitiada. Si yo tengo que resumir la personalidad literaria de María Teresa, me acuerdo, por una parte, de su labor como memorialista, porque me parece que Memorias de la Melancolía es uno de los grandes libros de memorias de la literatura española contemporánea y de la literatura del 27. Quien quiera hacerse una idea de lo que significó la España de la República desde el punto de vista de una mujer, lo unida que iba la libertad de una mujer con la libertad republicana, quien quiera hacerse una idea de lo que significó la guerra, de lo que significó el exilio, desde luego tiene que leer Memorias de la Melancolía, que es un maravilloso libro. Me gusta mucho también otro libro suyo titulado La historia tiene la palabra, donde dejó memoria de todos los esfuerzos que hizo la República en su afán por defender la cultura y defender el patrimonio español durante los años dificilísimos de la guerra. Y me parece que María Teresa es también una novelista de mucho interés. Yo recuerdo con especial gusto una de las novelas que publicó en el exilio, que se llama Juego Limpio, y en la que reconstruye
todo el mundo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, la labor de la gente en la cultura, en la guerra civil y muy en concreto en las guerrillas del teatro, cómo se involucró ella y se involucraron muchas gentes de la cultura en comprometer la cultura con la causa de la libertad. En Madrid, sitiado en agosto de 1937, en la Alianza de Intelectuales, hicimos el primer homenaje que se hizo a Federico Muerto. Representamos el amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Yo era Belisa y el pintor Santiago Tañón era Don Perlimplín. Son recuerdos tristes. Ha pasado el tiempo, ahora todavía pensamos que pobre Federico no puede estar con nosotros, no puede aparecer con su chistera aquella tan divertida, quitársela y que vuele una paloma. Buena parte de su liberación como escritora tuvo que ver también con un compromiso político. Su mirada es política, pero es también poética, y yo creo que esa vinculación viene de la necesidad de unir su conciencia de mujer con su compromiso político. Es una mujer de una gran importancia, pero muy, muy desconocida, tapada, olvidada. En una de las obras que hizo Alberti entonces, El hombre deshabitado, se dice aquello de: una paloma blanca duerme en la nieve. Quisiera despertarse, pero no puede. Ay, pero no puede. Yo creo que ahora se oiría desde la puerta de eso. Sí, se puede. Se puede despertar esa paloma blanca y se puede comentar objetivamente lo que supuso la historia y la trayectoria política, cultural y feminista de María Teresa León Goyri. Pero claro, pues las tantas cosas que perdí en Madrid cuando dejé mi casa, como pensaba volver, ¿cómo iba a creer que no iba a volver nunca más, verdad? A verlo aquello. Pero qué cosa, ¿eh? Desde el barco, mi hija se contagia. Y se nos pone enferma y llegamos a Cuba con ella mal. Con la niña enferma, nos quedamos en un hotel. María Zambrano estaba también en Cuba. Me telefonea y me dice que vaya a cenar con ella, que su marido ha tenido que salir, que si quiero ir a cenar con ella. Esta mujer no es filósofa, y alumna de Ortega y Gasset, el filósofo español. Para él es una mujer predilecta. Dice que no hay ningún discípulo que tenga la inteligencia de esa. Él me lo dijo a mí una vez. María Zambrano es una de las principales pensadoras españolas del 20 y escribía en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros en Revista de Occidente, publicaba sus libros, participaba en tertulias. El pensamiento de María Zambrano pertenece a una cierta tradición que surge a finales del 19 y principios del 20, que se conoce con el nombre de vitalismo, lo que busca sobre todo la aplicación, la utilización de la filosofía como método o como camino de vida, como una razón que te utilice el hombre para poder vivir, es decir, una razón práctica, una filosofía práctica, una ética, una forma de vida. Para María Zambrano la realidad no se da en ideas, sino antes de darse previamente en ideas o conceptos, se da en un sentir. Esto es una cosa que retoma de Unamuno.
Ortega piensa que la realidad se traduce en conceptos, en ideas. María Zambrano, sin embargo, practica más una filosofía mucho más intuitiva, más de la intuición. La escritura de María Zambrano parece dicha, parece vocalizada, parece como si fuera una confidencia, al oído del lector, como si ella hablara. Ella habla, no escribe, habla. Lo que pasa es que está escrito. Pero a la inmediatez de su escritura parece como si fuera una voz. Y este punto justamente le acerca al poeta, le acerca al novelista, le acerca al místico y posiblemente le aleje del filósofo estricto. Ella en aquel momento está casada y cuando estalla la guerra civil ellos están en el extranjero. Cuando la guerra empieza a perderse por parte de los republicanos, María Zambrano y su marido vuelven a España justamente cuando los intelectuales salen de ella y ella vuelve otra vez a España porque cree que España le necesita. La historia de España para María es la historia de la resistencia, de la resistencia de un espíritu libre, autónomo, que nunca ha podido desarrollarse porque siempre las circunstancias históricas han sido superiores a la realidad y se han impuesto a ellas. Ella espera que llegue el momento justamente de la utopía, porque el concepto de utopía es un concepto para ella muy interesante que la transmite a sus alumnos en México, en Chile, en Cuba, y todos ellos lo recuerdan como aquel espacio mental donde se puede vivir en paz, en libertad y en tranquilidad moral. Ella es consciente de que su propia generación es la que protagonizó el gran cambio de España. Y ella es consciente de que esa generación pagó muy caro ese intento, ese sueño, ella más tarde le llamará delirio, de una España libre y progresista. Estamos haciendo una cosa muy diferente a todo lo que se hace en biografías y todo eso. No, es que a mí, ¿sabes qué pasa? Pues si yo pienso una biografía mía, tengo una sensación muy rara. Digo, mejor no pienso en eso, sino de contar, relatar anécdotas y cosas, ¿verdad? Claro, sí. Porque si no me parece que me ha salido bigote. No sé por qué, me pone uno serio, y yo siempre que estaba la gente en plan serio, me siento como si tuviera bigote, y digo, bueno, qué barbaridad, que me está pasando a mí. Qué cosa, ¿verdad? El hecho de ser exiliado conlleva durante 40 años de dictadura la marginación, el silencio, la postergación de todos estos autores. Pero en el caso de las mujeres es aún peor, porque al hecho de ser exiliadas también se le une el hecho de ser mujeres, con lo cual eso significa la inexistencia total en la historia de la literatura de su siglo, de su época. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. La nueva generación de la democracia, las primeras mujeres de la generación de la democracia, sentimos curiosidad por saber qué había pasado antes de Franco. Y nos encontramos con la agradable y emocionante sorpresa de que había habido mujeres rompedoras, transgresoras, valientes, luchadoras, que habían conseguido cotas de libertad mucho más amplias que las que teníamos en ese momento en España. Eso a mí me permitió
reconciliarme con la historia de mi país. Bueno, ¿habéis terminado? Vale, pues entonces voy a pasar a recogerlo, ¿vale? ¿Os parece? Marco, ¿el tuyo? Marcos, ¿tuyo? Y José Antonio, ¿el tuyo, no? ¿Terminado? Muy bien, pues ya los tenemos todos entonces, ¿no? ¿No están todos? ¿Falta alguien? ¿Quién es? ¿Qué mujeres? ¿Vosotras faltáis? ¿Quiénes sois vosotras? Que no lo veo yo, pero claro, ¿quiénes sois? Compañeros, así se construye la historia. Awaken to a paradise.